Hace 10 años falleció el gran escritor brasileño Jorge Amado. Periodista desde los 14 años, publicó su primera novela, O País do Carnaval, a la edad de 18. En sus primeros libros, Amado describe con crudo realismo las duras condiciones de vida de los trabajadores brasileños. De esta etapa destaca la novela Tierra sin fin, que se desarrolla en una plantación de cacao. Con obras como Gabriela, Clavo y Canela y Doña Flor y sus dos maridos, su estilo se enriquece con elementos mágicos, humorísticos y eróticos, aunque sin olvidar su compromiso con la sociedad y los más desfavorecidos. Esa postura vital le llevó a desarrollar una intensa actividad política en las filas del Partido Comunista Brasileño, a quien representó como diputado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946, aunque también le costó pasar largos periodos de reclusión y de exilio.